El desarrollo del pensamiento es una parte fundamental en la formación integral de la persona. Pero hablar de ese tema dentro de la filosofía implica trascender las estructuras biológicas, fisiológicas y psicológicas para analizar otras más profundas, como los valores, la concientización, la alteridad, el sentido de la vida y la libertad. Estos temas, ya olvidados en la actualidad por el vertiginoso avance de la tecnología, las comunicaciones y la ciencia, deben ser abordados para hallar respuestas a los desafíos de una sociedad cada vez más compleja. Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, el profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el rol de la filosofía en la enseñanza en las universidades. Es un tema muy, muy interesante y para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, la doctora Fernanda Samaniego Bañuelos. Ella es licenciada en Física por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, maestra en Filosofía de la Física por la London School of Economics and Political Science y doctora en Filosofía por la Unidad Complutense de Madrid. Es profesora titular definitiva de tiempo completo, adscrita al Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias. Muy bien. Y también nos acompaña el doctor Mauricio Pilatowski-Braverman. Él es licenciado en Historia y licenciado en Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y maestro y doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor titular C de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal, Mauricio? Hola, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y por último, al doctor Armando Villegas Contreras. Él es profesor investigador de tiempo completo del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal, Armando? Hola a todas y a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien. Pues ya que la palabra filosofía, que significa esto de amor a la sabiduría y que tiene una larguísima tradición en la humanidad y que por múltiples razones que discutiremos en el programa, a veces la sociedad no la tiene mucho en su radar, ¿no? Fernanda, ¿a qué nos referimos actualmente con filosofía y qué relevancia tiene para la enseñanza de las universidades? ¿Cómo ves? Hola, ¿qué tal? Sí, pues yo pienso que la sociedad en general percibe a la filosofía como si fuera algo que hiciera nada más un grupo, una élite de personas que se dedican quizás pues a investigar y a enseñar ciertos pensadores, ¿no? Creo que de los más famosos pues son Platón, Aristóteles, Kant, pero creo que parte de lo que podemos hacer el día de hoy con este programa pues es ver cómo la filosofía permea a todo ser humano en tanto que se haga cualquier pregunta sobre su vida, sobre la finitud de la vida, sobre conceptos como la libertad, la dignidad. Entonces, ¿qué hace la filosofía? Pues hace un análisis conceptual, un estudio de todas estas ideas que son inherentes a los seres humanos. Entonces creo que es algo que pues puede importarle a cualquier persona. Gracias, Fernanda. Pues Mauricio, ¿cómo ves? ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más para completar. Ciertamente cuando se habla de filosofía, las personas que no están cercanas a esta área del conocimiento les cuesta mucho trabajo definir qué es, ¿no? Y yo me gustaría nada más aportar una fórmula para que después la podamos desarrollar. La dificultad consiste en que la temática es completa. No hay un solo tema del conocimiento que no aborde la filosofía. Entonces, si aborda todo, ¿para qué necesitamos un área específica? Lo que es específico de la filosofía y lo que cuesta tanto trabajo y por eso necesitamos preparar a las personas es que en la filosofía lo que se hace es pensar sobre el pensamiento. Y eso es muy difícil de entender. Es desdoblar el pensamiento. Desde el principio es nosotros que conocemos somos desconocidos, ¿no?
conócete a ti mismo. Esta idea de plantearse a la persona que está pensando como objeto de su propio pensamiento y de sus ideas, nos lleva a revisar todas las áreas donde hay pensamiento. Y eso es lo difícil y lo complejo de la filosofía. Después abordaremos más, pero por lo menos dejar esta fórmula, enseñarnos a pensar sobre el pensamiento. Eso es lo difícil. Así es. Muchas gracias, Mauricio. Pues, Armando, ¿algo más? Bueno, pues básicamente estoy de acuerdo con lo que han dicho Fernanda y Mauricio, pero pienso que habría que hacer un matiz. Lo que conocemos como filosofía es una forma universitaria de encapsular una serie de acontecimientos del pensamiento que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Digamos, no es lo mismo lo que pensaban los griegos, que a los que se les denomina bien o mal, primeros filósofos, que lo que piensan los teólogos medievales de la filosofía o lo que piensan los modernos europeos sobre la filosofía y las formas de acercarse a la realidad con base en las epistemologías que surgieron a partir del siglo XVII en Europa. Y tampoco es lo mismo pensar esos acercamientos en la forma contemporánea en cómo estudiamos filosofía. Yo pensaría que en la filosofía se pueden clasificar o determinar algunos tipos de corrientes de pensamiento que van desde los estudios decoloniales hasta la teoría crítica europea del siglo XX. E incluso hoy las filosofías indigenistas o las filosofías feministas. Entonces, dentro de este amplio margen de acción y de pensamiento, yo hablaría de las filosofías, no como una disciplina, porque la filosofía, como bien dijo Mauricio, no tiene un objeto de estudio, es la más indisciplinada en ese sentido de las profesiones universitarias. Hablaría de pensamientos filosóficos diversos que tienen su anclaje en las culturas, en las geografías y en las formas en que las culturas humanas, y yo lo agregaría, lo extendería incluso las culturas animales, han determinado su modo de estar frente al contexto y al universo que les, en donde les toca estar y vivir. Gracias, Armando. Sí, es que ya en estos días, preparando para el programa, entré a la página de internet de la UNAM, de nuestra universidad, y en donde viene la descripción de la oferta académica en la carrera de la licenciatura de filosofía, dice: el filósofo tiene como tarea la búsqueda de los elementos que fundamentan la comprensión del ser humano y de su entorno. Entonces, dice mucho, pero al mismo tiempo me imagino a una familia o a un aspirante a estudiar en la universidad ve esta descripción y la contrasta con lo que dice en medicina, veterinaria, ingeniería, ciencias de la computación, etcétera, y sí se puede sentir un poco desconcertado, ¿no? Y más abajo en la página dice campo de trabajo, y la primera línea del campo de trabajo dice en instituciones de educación media y superior como docente. Se implica que docente de la misma disciplina, ¿no? Entonces, esta percepción que es la imagen institucional que damos de la disciplina, por lo menos en la oferta académica, pues puede... ¿Cómo la ves, Fernanda? Ahorita que si tú tuvieras un familiar que te preguntara, oiga, vi esto, ¿de qué se trata? Sí, bueno, pues yo lo primero que le diría a ese familiar es que hay que ampliar mucho la visión de los posibles trabajos para las personas que egresan de la carrera de filosofía. Precisamente porque, como nos comentaba Mauricio, tiene relación con muchas otras áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, podemos pensar en combinaciones de filosofía con psicología, por ejemplo, en donde se hacen terapias que no solamente están basadas en psicoanálisis o terapia gestal, que es como lo que se estudia en psicología, sino que también toman en cuenta los conocimientos filosóficos y las definiciones de los conceptos filosóficos. Biología y filosofía para las cuestiones bioéticas, que hoy en día pues, son tan importantes y, por ejemplo, en Guadalajara sí hay un hospital, y hay más en el país, pero ese lo conozco porque conozco a personas que trabajan ahí, que tiene una comisión de ética
para evaluar casos complejos, ¿no? De personas que por razones quizás religiosas, espirituales, no quieren aceptar transfusiones de sangre. Entonces, ahí el papel de un filósofo puede ser importante, ¿no? como mediador y como una persona que analiza la situación y que diseña salidas. Entonces, no solamente, aunque sí es un placer ser docente en filosofía, no solamente se puede trabajar de docente en filosofía si se hace esta licenciatura. Y bueno, por mencionar una más, la filosofía con el derecho también es una gran combinación, porque en filosofía se estudia lógica, argumentación, y por ejemplo, Steven Turing tiene una teoría de la argumentación que para los juicios puede ser sumamente útil, ¿no? O sea, cómo argumentar correctamente, cómo no cometer falacias y cómo estructurar nuestro pensamiento. En la Universidad del Caribe, todas las carreras, la de turismo, la de derecho justamente, pero cualquier licenciatura lleva la materia de lógica por obligación en el primer semestre. Y yo creo que la persona que propuso eso, aunque no conozco su nombre, pues tuvo una gran visión de la necesidad que cualquier universitario tiene de estructurar su pensamiento y conocer los argumentos lógicos. Gracias, Fernanda. Nos quedan un par de minutos, Mauricio. Tú que estudiaste en otro país, ¿la percepción de filosofía en los demás países del mundo es similar a la de México? ¿O cómo la ves? Mira, como decía Armando, hablar de una filosofía no se puede, es muchas filosofías, ¿no? Pero me gustaría centrarme en lo común, ¿no? Más que en lo divergente. Y lo que sí es común, si tú le dices a un alumno, regresando a tu pregunta, ¿qué quieres hacer? Yo quiero entender a la sociedad, métete a sociología. ¿Tú qué quieres estudiar? Yo quiero entender el conocimiento, métete a física o métete a matemática. Ah, no, pero yo las creencias, métete a teología. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué quieres a la filosofía? Si alguien me pregunta, ¿ustedes a qué se dedican? Y no solo es a enseñar, el área de la investigación es fundamental. ¿Ustedes a qué se dedican? A revisar los principios con los que se elaboran la sociología, la ciencia política, la física, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el problema con las ideas es que cuando de repente se generan ya como verdades, parece que esas verdades van a determinarlo todo. Y tendríamos que encontrar una manera por medio del mismo pensamiento para protegernos del mismo pensamiento. Eso lo voy a explicar más tarde. Pero no hay nada más peligroso que el pensamiento cuando se vuelve totalitario y absoluto. Muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Sí, y bueno, qué bueno que comentas toda la investigación en la página de internet de la UNAM que mencioné de la oferta académica. Sí viene como segundo punto el realizar investigación en el área, ¿no? Y me llama la atención la redacción del tercer punto, porque el tercer punto que viene dice, algunos egresados incluso, y usa la palabra incluso, pueden trabajar en el sector público y privado, ¿no? Pero le ponen en particular vinculados con el ámbito educativo. Entonces, al final del día, es este mensaje que se manda que a la sociedad no le cuesta bastante trabajo internalizarlo y que pues parte de la objetivo de programas como este es tratar de que se amplíe pues, y se profundice la comprensión de este campo del conocimiento tan fascinante. Pues en nuestro país, en la Constitución, en el artículo tercero, que tiene que ver con la educación, en el año 2019 se hicieron algunas modificaciones en las cuales inclusive se dice contundentemente que se incluirá el conocimiento, y dice de varias cosas, la enseñanza de varias disciplinas, y dice la enseñanza de la filosofía. Entonces, ahí está puesto, además de muchas otras cosas. Sin embargo, en el día a día universitario, en todas las áreas del conocimiento, no está esto muy aparente en forma explícita en el currículo, ¿no? Pues yo les preguntaría, Armando, ¿cómo ves qué implicaciones tiene esta filosofía como área tan amplia y profunda para los profesores y estudiantes de las universidades y cómo podemos hacerle para que tenga un rol más importante? Sí, es una pregunta muy importante. Yo volvería sobre la diversidad de los pensamientos filosóficos. Todo accionar tiene detrás, consciente o inconscientemente, una manera de pensar, una forma de acercarse y de estar en el mundo que, lo sepamos o no, implica
nuestras formas de relacionarnos con las y los demás. Entonces, ha habido, por supuesto, grandes reflexiones filosóficas sobre este punto. Digamos, por ejemplo, las escuelas helenísticas, que eran menos académicas que las viejas escuelas griegas, comprometían el pensamiento con el accionar. Es decir, uno era epicúreo porque actuaba como epicúreo, uno era cínico porque actuaba como cínico. No así en las academias como el Liceo o Platón, que desligaban un poco, o la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, que desligaban un poco, digamos, el accionar del propio pensamiento. Y lo mismo sucede en nuestra modernidad. Digamos, habrá ciudadanos que lean tal o cual libro de tal o cual pensador y actúen en consecuencia. Y habrá una filosofía que es la que muchas veces vivimos en nuestra universidad, muy académica, en donde el pensamiento no tiene mayores consecuencias para tu vida ética. Me parece a mí que de las filosofías actuales que tienen más implicaciones prácticas y consecuencias inmediatas con la realidad, pues una es, por supuesto, el feminismo, que de hace 30 años a la fecha nos ha hecho reformular casi todo. Y el otro son los estudios decoloniales, que también nos están haciendo pensar en formas de acercarse a la realidad que implican una búsqueda de una nueva práctica y de una nueva eticidad para nuestro mundo. Entonces, para ejemplificar esto, yo haría la misma distinción que hacen los científicos entre ciencia básica y ciencia aplicada. Es decir, habrá formas de aplicar la ciencia, pero también habrá formas que preguntan cómo se aplica esa ciencia. Es lo mismo con las filosofías. Hay filosofías que se enseñan y se transmiten sin consecuencias, pero hay filosofías que se enseñan y se transmiten y tienen una consecuencia muy práctica y muy inmediata en tu vida, en tus valores, incluso en tu forma de relacionarse con las instituciones. Entonces, a esto le podríamos llamar virtudes filosóficas o crítica. A mí me gustaría llamar la crítica para retomar un poco el sentido que le dio a esa palabra a Foucault, un francés del siglo XX, filósofo, en donde dice, bueno, ¿qué es la crítica? Bueno, pues el arte de no ser gobernado en tan alto grado. Sí, aceptar las instituciones, pero no en tan alto grado, o aceptar esos gobiernos en la medida en que esos gobiernos pueden justificar la gobernanza. En una tradición también que es muy ilustrada, muy kantiana, etcétera, etcétera, pero que me parece importante para plantear esas dos cuestiones. Uno, la transmisión, un poco sin cuerpo de la filosofía, y la transmisión que acuerpa o que incorpora los pensamientos a la vida misma de las personas. Gracias, Armando. Fernanda. Yo quisiera hablar de la presencia de la filosofía en muchas licenciaturas. Por ejemplo, cuando yo estudiaba la licenciatura en física, había una asignatura optativa que se llamaba Filosofía de la Física. Y sí recuerdo, y que además en ese momento decidí que yo me quería dedicar a la filosofía de la física, sí recuerdo cómo esa asignatura me permitió profundizar en el área científica en la que yo estaba estudiando, ¿no? O sea, no solamente ves fórmulas o estudias teorías científicas, sino que además aprendes cómo hacerte preguntas acerca de la existencia de las entidades que postula la física, ¿no? Esto es como la ontología. Y lo mismo pienso que puede suceder en otras disciplinas, ¿no? En la medicina, desde luego, la ética es fundamental. En ciencias políticas, es que la ética es fundamental, ¿no? Y también, por ejemplo, todo el análisis kantiano sobre el cosmopolitismo, el respeto a otras naciones. O sea, lo que quiero decir es que en otras disciplinas hay aspectos filosóficos que si se conocieran nos ayudarían a profundizar en esa disciplina en la que nosotros decidimos profesionalizarnos, ¿no? En historia, pues está la cuestión de cómo Hegel y Marx discuten sobre la periodización de la historia de la humanidad y cuáles son los criterios que se deben de utilizar. Y, por supuesto, tanto Hegel como Marx hablan desde pilares filosóficos, ¿no? Y teorías filosóficamente complejas.
Entonces, así sea política, ciencia o religión, la filosofía nos ayuda a profundizar y a entender mejor las disciplinas. Gracias, Fernanda. Pues, Mauricio, ¿cómo ves? ¿Qué agregarías? Pues mira, yo voy a responder a tu pregunta. O sea, ¿cuál es el lugar de la filosofía? Voy a poner una situación límite. Después de la Ilustración, nos encontramos, sobre todo a partir de la mitad del siglo pasado, entre una perversa combinación entre el conocimiento y el totalitarismo y la posibilidad de que el conocimiento nos termine destruyendo. Y no es una exageración, tenemos Auschwitz, tenemos Hiroshima, tenemos hoy en día la destrucción del medio ambiente que nos está llevando finalmente a la muerte. Y nos preguntamos, ¿cómo lo resolvemos? No se trata de dar sermones morales a los físicos y a los biólogos y a los médicos, perdón, Melchor, pero no se trata de dar discursos moralizantes para decir, no destruyamos al prójimo, no destruyamos, no le hagamos daño a las mujeres. Se trata de entender cómo en el mismo conocimiento, y eso es lo que plantea la Escuela de Frankfurt, en el texto de Don Horkheimer, es que la complicidad entre el pensamiento, el conocimiento y el crimen se vuelve cada vez más eficiente y más problemático. ¿Cuál es la única manera que como humanidad tenemos para salvarnos de esta catástrofe a la que vamos directo? Encontrando el sentido crítico que dice Armando, del propio pensamiento. Quiere decir, demostrar cómo la articulación del pensamiento acrítico nos pone en peligros a todos. Y eso no se trata de nosotros hacerlo en corto, sino se trata de platicarlo, de enseñarlo, de trabajarlo en cada una de las áreas del conocimiento donde se está construyendo el sistema de conocimiento. Y ese es trabajo de nosotros, de los filósofos, y ese es trabajo que hay que hacer en todas las áreas del conocimiento. No sé si me expreso, es si el pensamiento se articula de tal manera que no deja resquicio de salida, el único que puede ayudarnos es el que sabe cómo se articula el pensamiento. Y ese es el trabajo de los filósofos, respondiendo a tu pregunta. Así es, Mauricio, muchas gracias. Sí, porque al final del día, pues, todos los profesores, todos los estudiantes, todos los trabajadores de las universidades, pues, estamos inmersos en la vida y como ustedes bien han comentado, regresando al inicio del diálogo, ya ven que hay muchas palabras que están en la filosofía como ética, como pensamiento lógico, como pensamiento crítico, y que son cosas que habitualmente, si tú lees a un grupo de profesores, los vamos a citar para darles un taller de filosofía y de filosofía de la educación para que lleguen bien preparados a su rol educativo, pues no va a haber mucho entusiasmo por suscribirse a este taller porque la misma palabra, también por la manera como la sociedad interpreta lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y cómo estamos ahorita, no le ven mucha aplicación práctica, ¿no? Entonces yo creo que está en como comentaremos en el siguiente bloque, responsabilidad de todos nosotros ver cómo le hacemos para no nada más hablar de filosofía, sino para encarnarla, como dicen algunos autores. Pues estamos en el tiempo, les agradezco mucho sus participaciones. A continuación vamos a pasar a una breve pausa, los invitamos a continuar con nosotros. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el rol de la filosofía en las universidades.
Y en el receso estaba yo comentando de que me dio alergia a la filosofía cuando estudié el bachillerato, porque tuve un pésimo profesor de filosofía. En paz descanse, ¿no? Pero sinceramente no me despertó el más mínimo interés por el tema, porque lo único que hacía era ponernos a leer un montón de textos de filósofos antiguos y después preguntarnos qué habíamos entendido. Y entiendo el proceso, ¿no? Forma parte del proceso educativo tradicional, pero al final del día no se logra eso que idealmente debe de permear al estar la filosofía explícitamente en un currículum. En fin, pues Mauricio, ¿cómo ves? ¿Cuáles son las perspectivas a corto plazo y a más largo plazo de la filosofía en nuestro mundo cada vez más complejo y tecnologizado y más, ahora que la pandemia nos hizo, entre comillas, filosofar mucho en el confinamiento, y cómo transmitir esta necesidad de energizar a todos los elementos del sistema, desde autoridades hasta el último estudiante, de la importancia del tema? Pues es, no quiero ser reiterativo, pero vuelvo a poner sobre la mesa la importancia que tiene revisar críticamente el pensamiento. Hay un término, no quiero espantarlos, que se llama razón instrumental. La idea de que el pensamiento se encadena y tiene su propia dinámica, ¿no? Y dentro de esto, cada vez avanzamos a mayor velocidad con el pensamiento. Si tú tomas cualquier programa de estudios, te dicen que van a fomentar el pensamiento crítico. Tú dices, fabuloso, pero hay una confusión porque lo que se entiende en forma equivocada como pensamiento crítico es el revisar el pensamiento de acuerdo a su funcionamiento interno. Es como si yo te dijera, te hago una fórmula matemática y reviso que todos los números estén bien puestos. Ah, eso es pensamiento crítico. Ah, no, vamos a agarrar un reglamento jurídico y vamos a ver si las leyes se embonan. Eso es pensamiento crítico. No, pensamiento crítico es revisar los supuestos bajo los que se construye el pensamiento. Ahora, por supuesto que hay una fuerte resistencia en todos los lados para que hagamos esto, ¿no? Te decía en el receso que ahora esta idea de enseñar la filosofía con la transversalidad es una trampa, ¿no? Es como decir, como en todo hay pensamiento y en todo hay reflexiones sobre el bien y el mal y reflexiones sobre los derechos, entonces, ¿para qué específicamente enseñamos? Y regreso al punto de inicio. La única manera de desarticular esta razón instrumental que se guía a partir de su propia lógica es revisando fundamentos. Ejemplo, cuando tú dices, está en boga la cartilla moral, ¿no? Todos sabemos lo que es lo bueno y lo malo. Entonces nada más es cosa de decir, hay que ser buenos, hay que ser malos, no hagas esto, si hagas lo otro. La ética lo que hace es revisar los principios. ¿Qué dice la ética? Cuando tú decides si estás a favor o en contra del aborto, tú lo que estás preguntándote es, ¿bajo qué principios vas a decidir? ¿El derecho a decidir de una persona sobre su cuerpo o la vida de una persona? Son dos principios distintos. Ya no estás discutiendo sobre el hecho mismo, sino que entras en una discusión sobre los principios. Lo mismo sobre cualquier otro aspecto que pongamos a colación. Preparar a las personas para que puedan desdoblar el pensamiento y encontrar los principios requiere de una formación difícil, compleja, pero finalmente es parte de las áreas del conocimiento. El problema aquí es que institucionalmente, como decía Armando, nos vamos a enfrentar a una oposición porque lo que se busca es regular políticamente los intereses de las distintas formas en las que se aplica el conocimiento. Y en ese sentido, los filósofos vamos contracorriente y tenemos, digamos que, un trabajo difícil para no sonar demasiado pesimista. Gracias, Mauricio. Sí, ahí está el reto es grande. Fernanda, por favor, ¿cómo ves? Sí, pues precisamente porque el mundo se está tecnologizando y no se va a detener, es necesario seguir haciendo reflexiones filosóficas. Hay ahora, por ejemplo, un tema en boga que se llama el transhumanismo,
que habla de las posibles modificaciones en los cuerpos para alargar la vida, para ser más productivos, dormir menos horas, pensar más ágilmente, movernos más ágilmente, ¿no? Y la reflexión acerca de qué significa ser un ser humano con una vida digna tiene que estar acompañando a esos, digamos, desarrollos tecnológicos, ¿no? Lo mismo para la aplicación de las ciencias a través de la tecnología en todo lo que nos rodea hoy en día. ¿Y qué se puede hacer? Pues se puede hacer divulgación de la filosofía, como el doctor Priani, como el doctor Patiño Palafox, que son pues, dos personas a las que yo sigo con mucha admiración, porque hacen un trabajo muy cercano a la sociedad. Por ejemplo, Patiño Palafox hace cafés filosóficos en parques y se sienta a conversar con la gente y proponen un par de temas y luego ya explica cuál es como el concepto, ¿no? También hace pues canales de YouTube que ahora son como tan populares, ¿no? Con contenido filosófico. A eso yo sí le he dedicado algo de tiempo en un canal que se llama Animales Filosóficos con doble O, como zoo en inglés. Y pues allí tratamos también de divulgar algo. Y poco hemos hablado el día de hoy de la estética y del arte, pero también allí hay mucho, mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, talleres en donde se propongan hacer obras de arte con perspectiva de género, que nos ayude a reflexionar en el momento, ¿no? De la ejecución de la obra de arte de manera filosófica. Entonces, bueno, estas son algunas ideas acerca de cómo seguir llevando a la sociedad la reflexión filosófica y pues convencernos de su indispensabilidad, es indispensable. Gracias, Fernanda. Pues, Armando. Bueno, yo quisiera pensar que las filosofías tienen y tendrán larga vida. En la medida en que los pensamientos humanos la tienen, yo creo que en el momento en que desaparezca la humanidad, como lo va a hacer en algún momento, va a haber filosofías. Esto implica una seria reflexión sobre lo que entendemos por filosofía, volviendo a la pregunta inicial. Es decir, hubo la gran época en donde las filosofías revestían las formas institucionales en las cuales se enseñaba, la época del liceo, del jardín, del pórtico, de los estoicos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y en nuestros días, pues de la universidad, que es una forma institucional de hacer y de reproducir las filosofías. Bueno, eso por un lado, pero la filosofía también va más allá, sin negar su especificidad, con la cual estoy de acuerdo, según nos lo indica Mauricio, que me parece muy acertado, la especificidad de la pregunta, de la interrogación, que debe ser sistemática, crítica, metódica, informada, etcétera, etcétera. Eso va a trascender, es decir, las filosofías, en la medida en que las prácticas humanas y las prácticas sociales están cambiando, las filosofías están cambiando también. Casi todos los filósofos, o de los que se llaman grandes filósofos, han decretado muertes de la filosofía. Lo hizo Platón en su momento, lo hizo Heidegger en su momento. Pero en realidad estaban reactualizando una pregunta que podría considerarse también filosófica. Entonces, yo tiendo a pensar un poco como lo hizo Derrida, en la filosofía como la llegada de lo otro, que no sabemos qué es, que es incalculable, que es inconmensurable, pero que, sin lugar a dudas, tenemos que, no sabemos si es bueno o malo, pero tenemos que pensarlo. Y en ese sentido, pensarlo en su radicalidad y en su alteridad de la venida del otro. Lo que dice Fernanda del transhumanismo, del poshumanismo, de las formas en las que la humanidad misma en su constitución biológica, técnica, moral, está transformándose, eso implica ya una reflexión filosófica que estamos dando. Si la filosofía está siendo, me gusta pensar así como el viejo Aristóteles, de que él decía, bueno, las cosas son siendo, no necesariamente son y dejan de ser, sino que se están en un continuo proceso de transformación. Entonces, pienso que la filosofía pues va a pensar la técnica, lo lleva haciendo desde hace 100, 200 años. La filosofía de la tecnología es algo muy importante que
que se debe actualizar. Digamos, hay sistemas filosóficos completos desde Heidegger, Nancy, todos han pensado, digamos, Illich, aquí en México, ¿no? Que eran filósofos de la tecnología. Entonces, decía Marx que cada filósofo se pregunta, o la humanidad se pregunta, solo las cosas que puede responder. Bueno, pues ahí está el ejercicio filosófico, que incluso va más allá de las formas institucionales en las cuales se la puede encapsular. Y en eso estoy de acuerdo con Mauricio, no basta con dar un discurso moralizante sobre lo que debe ser o no lo bueno, porque ahí estatizas, ¿sí?, al pensamiento, sino siempre interrogarse cómo son los procesos por los cuales la humanidad en sí misma está cambiando todo el tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Quizá no sea la labor del filósofo decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, sino de la asamblea, de lo público. Pero sí es función del filósofo preguntarse cómo se están llevando a cabo esos procesos de transformación. Y entonces, en ese sentido, más allá de las formas institucionales que siempre han cambiado en la filosofía, en su transmisión, por ejemplo, en la Edad Media, pues eran las escuelas, ¿sí? La filosofía entró muy tarde a las universidades, ¿sí? Más allá de esas formas institucionales en donde se las pretende encapsularlas, tenemos la gran diversidad y la gran sistematización que hacemos diariamente de nuestros pensamientos y de nuestra manera de abordar las cosas, que son los valores con los que nos cuales vivimos, ¿no? A final de cuentas. Muchas gracias, Armando. Sí, es que comenté al principio del bloque que me había dado alergia a la filosofía en el bachillerato, pero después, cuando hice la especialidad de terapia intensiva de niños y me encontraba con estos enormes dilemas morales de los prematuritos muy pequeñitos que tienen enorme riesgo de secuelas neurológicas permanentes, de muerte cerebral, la cuestión de la donación de órganos y todos estos enormes dilemas éticos, uno de mis mentores me reintrodujo a la filosofía con algunos textos, pero sobre todo viviéndola en discusiones, recuerdo, con los padres de familia del bebé, e invitando a un filósofo en la discusión, además del neurólogo, del cirujano, del gastroenterólogo, etcétera. Alguien que tuviera esta otra perspectiva que luego, cuando está uno muy metido en la parte técnica, le cuesta uno mucho trabajo. Entonces, sí, una de las lecciones que todos deberíamos aprender es incorporar a los filósofos, a por lo menos un filósofo en todos los equipos de trabajo, sea poner un hombre en Marte o en la Luna o viajar al fondo del mar. Muy bien, pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un académico de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM, sobre qué papel ha jugado la filosofía durante la impartición de sus clases. Mi labor docente en los últimos años ha tenido una relación muy grande con el campo de las artes, especialmente con el campo de la crítica y del análisis de obras literarias y obras musicales. A la luz de esta experiencia, he tenido muy presente una observación que fue dada por un filósofo alemán hace algunos años, que se llamó Albrecht Bellmer. Y él, ubicado en la tradición de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, observaba un detalle que es muy, muy, muy importante. Bellmer nos decía, la filosofía necesita de la crítica de arte, de la experiencia críticamente articulada del arte, pero también la crítica de arte requiere de un momento de reflexión filosófica, entre muchísimas otras razones, porque el concepto mismo de arte, en el que toda crítica de arte tiene que recurrir, se ha convertido en las últimas décadas en algo notoriamente controvertido y problemático. Esto es lo que nos dice Bellmer, y es una observación de muchas consecuencias y de mucha relevancia para la docencia sobre temáticas vinculadas a la producción artística. Porque, como Bellmer nos dice,
Y la producción artística reciente ha cambiado muchísimo. Tiene numerosos problemas, numerosos debates, tanto en el ámbito de su producción como en el ámbito de su distribución pública y desde luego en el encuentro con la obra de arte. Dados estos cambios y dada los alcances y la relevancia que tienen estas transformaciones, la filosofía nos ha aportado un gran número de investigaciones, de herramientas conceptuales que nos permiten comprender este horizonte tan cambiante. Así, por ejemplo, gracias a la filosofía y específicamente, por ejemplo, a los estudios sobre el desarrollo del pensamiento humano y sobre la actividad humana en los últimos siglos, podemos comprender la relación que guardan los artistas con los materiales que emplean o, por ejemplo, las circunstancias sociales que conducen a una determinada manera de concebir el encuentro con la obra de arte y de exhibirla públicamente o, en fin, por ejemplo, a la relevancia que tiene la experiencia de la obra de arte, eso que en muchos ámbitos se denomina la experiencia estética. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el rol de la filosofía en la enseñanza superior. En un libro muy famoso de la UNESCO que se llama La filosofía, una escuela de la libertad, un autor que se llama Lucas Carantino dijo: la presencia de la filosofía en el mundo, a pesar de disparidades flagrantes, expresa la conciencia de la importancia que tiene esa educación en la lucha contra los irracionalismos y las intolerancias emergentes. El contender con la incertidumbre, el vivir el pensamiento crítico, la lógica, la ética, todos forman parte de este mundo fascinante que es la filosofía. Pues, Fernanda, yo les preguntaría algunas reflexiones finales sobre el tema, después de todo lo que se ha dicho, y alguna recomendación, si tienes, de algún libro, autor, película, museo, que pudiera ayudarnos a que la audiencia se empape un poquito más del tema. Sí, muchas gracias. Pues se ha mencionado un par de veces el feminismo, pero yo no he dicho el nombre de ninguna filósofa, entonces sí quisiera ahora aprovechar la oportunidad para hacerlo. Hay una excelente película que se llama Hannah Arendt, igual que la filósofa, así se llama la película y es excelente. Entonces se la recomiendo a todas las personas. Y ya como para lecturas, pues recomendaría a todas aquellas personas que estén estudiando economía o cualquier ciencia formal, que lean a Nancy Cartwright. Nancy Cartwright nos dice que las leyes nos mienten, y nos mienten porque son necesariamente ideales. Siempre se piensa que no hay fricción o que los seres que están tomando decisiones pues son perfectamente racionales, ¿no? Esto para la economía, lo otro para la física. ¿Qué ocurriría en una universidad si desapareciera la filosofía, ¿no? O sea, también podemos hacer como ese experimento mental, imaginarnos qué pasaría si desapareciera para notar su importancia, ¿no? Cómo surgieron las universidades, cómo se fundaron y qué queda de una universidad si le quitas a la filosofía. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Muy bien, Armando, pues algunas reflexiones finales, mensajes. Bueno, me parece muy importante la recomendación que hace Fernanda, la película de Hannah Arendt, de Margaret von Trotta. La cuestión es ahí cómo elaborar un argumento, en este caso sobre la banalidad del mal, ¿no? Y lo que le costó a Hannah Arendt esa elaboración del pensamiento. Entonces, yo suscribo totalmente esa sugerencia y quisiera solamente invitar a todas y a todos a pensar en esto que dijiste sobre la escuela de la libertad. Si es una buena figura la idea de que la filosofía puede ser una escuela para la libertad, ¿no? Si es que la libertad se puede enseñar, pero sí se puede preguntar uno sobre qué es, en qué consiste y por qué es un valor importante para nuestras sociedades. Entonces, ahí yo concluiría con esta idea de la filosofía para, como escuela, o las filosofías, para seguir mi argumento, como escuela para las libertades de los hombres y de las mujeres. Gracias, Armando. Mauricio. Bueno, yo también quiero cerrar
Además, comentando que yo tengo el privilegio desde hace 10 años de ser profesor en el posgrado para enseñanza media superior. Entonces, de filosofía, en otras palabras, mis alumnos son profesores o candidatos a ser profesores de filosofía. Entonces, ese es mi trabajo y eso es a lo que me gusta y a lo que me dedico. Y te voy a compartir con ustedes y a la audiencia lo que le digo a mis alumnos. Hay que transmitirle a los alumnos, a los de prepa y a los que quieran ingresar a filosofía, el gusto por la duda. El gusto por la duda. Cuando las personas sienten duda, sienten inquietud, sienten incertidumbre y quieren hacer algo constructivo con eso, la filosofía es el campo. La filosofía no, las áreas del conocimiento no es las aseveraciones, sino el trabajo de la duda. Preparar un filósofo es enseñarle a trabajar las dudas. Y por eso me voy a abstener de recomendar un libro. ¿Por qué? Porque todas las librerías están llenas de libros de filosofía fácil, que son compendios de frases para que la gente se las aprenda o se conecte, ¿no? O si les damos un libro para leer de filosofía, se van a espantar, como te pasó a ti en la prepa, van a decir, esto es horrible, yo no quiero saber nada de esto, ¿no? Es como cuando nos dan a leer a Kafka en la secundaria y decimos, ¿qué es esto, no? Entonces, más que recomendar un libro, lo que sí me gustaría recomendarles es que externen y compartan sus dudas y hagan de sus dudas un elemento constructivo. Esa para mí sería la tarea fundamental de la filosofía. Por eso es tan difícil de definir. Y gracias nuevamente y gracias a los compañeros por participar todos juntos en esta oportunidad. Sí, nos quedan todavía unos cuantos minutos. ¿Qué les parece, a ver, Armando, el asunto de cómo promover que haya más investigación en filosofía? Porque la percepción de mucha gente, sobre todo los que están metidos en ciencias duras o en medicina, etcétera, sienten que eso no requiere muchos recursos y luego no está en los presupuestos de investigación. Y yo creo que una de las cosas que se requieren es, pues, investigación, porque al igual que la educación, si no se hace investigación local sobre el tema, es difícil generar estos, ahora sí que héroes locales o campeones locales de la filosofía. ¿Cómo ves, Armando, algún comentario sobre ese? Quiero recuperar a un filósofo mexicano, Ricardo Guerra, un texto que él escribió hace mucho tiempo sobre qué es la investigación en filosofía, y él dice que en realidad investigar en filosofía es inventar, tomando una de las acepciones de la palabra investigación, es decir, es crear. Es decir, es, en términos estéticos, producir algo nuevo con lo que ya está ahí, ¿no? Y entonces, esa noción de investigación para la filosofía, que no tiene que ser, por supuesto, una investigación con los criterios de las ciencias naturales con, no sé cómo se llaman, ciencias aplicadas ahora, ¿no?, en sus distintas dimensiones y disciplinas, creo que es importante retomarlo. Efectivamente, los filósofos necesitan más apoyos, necesitan que apoyemos a los jóvenes, que estudiar filosofía no sea una pregunta sobre de qué voy a trabajar. Eso es algo que no puede seguir sucediendo en nuestro país. Estudiar filosofía tiene que ser como estudiar cualquier otra disciplina universitaria en donde uno pueda tener, digamos, un medio por el cual seguir preguntando cosas que son relevantes para todas y todos. Entonces, el apoyo y la diseminación de las filosofías en los jóvenes me parece una cuestión fundamental para seguir, digamos, en su forma universitaria, seguir reproduciéndola. Eso es lo que plantea. Gracias, Armando. Sí, y es que, bueno, no da tiempo de entrar en toda esta cuestión pero ya ven que el PhD, el philosophy degree o el doctor en filosofía tiene significado así también como muy vago para muchas gentes que están en el posgrado haciendo el doctorado. Nos quedan un par de minutos. Mauricio, ¿algún comentario sobre este punto que tocó Armando? No, yo estoy de acuerdo. O sea, finalmente, y tú mismo lo dijiste, ¿no? Es cuando llegas a un momento, como tú, en tu caso, cuando tienes que decidir sobre la vida de un niño o no, o cuando tienes que decidir
sobre la aplicación de una determinada estrategia educativa, o etcétera, etcétera, cuando dices, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? ¿Cómo sé si está bien o está mal? ¿No? Y aquí es donde vas a tus clases de la preparatoria y con eso no te alcanza, ¿no? Aquí es donde la filosofía tiene una labor fundamental. Ayudarnos a buscar los principios, no a dar los principios. El filósofo no da fórmulas, no da lo que es una manera de enseñarnos a revisar los principios. Y esta manera de revisar los principios puede no darse solamente por los filósofos, pero es el filósofo el que trabaja el conocimiento. En la investigación filosófica nos abocamos en áreas completamente distintas, pero todos hacemos algo muy parecido, y es revisar las estructuras del conocimiento que generan las prácticas, porque a final de cuentas lo que nos importa son las prácticas. No somos idealistas, no estamos en las nubes, sino queremos ver qué tipo de prácticas se van a generar a partir de los principios que las regulan, ¿no? No sé si te respondo. Ese es un trabajo de investigación, no solo de docencia. Así es, muchísimas gracias, Mauricio. Sí, es que en los últimos años, discutiendo con algunos colegas asuntos pues, de la filosofía de la educación, y nos encontramos con un libro de un autor, Gerd Biesta, de un autor europeo, que el título es fascinante, ¿no? Le llama El hermoso riesgo de la educación, ¿no? En el sentido de que todo acto educativo implica riesgo, y como tú dices, esta atracción por la duda y de enfrentarse a la incertidumbre, pues debe de formar parte del ciudadano de este siglo, ¿no? Para enfrentar todos los retos que tiene. Pues llegamos al final del programa, les agradezco muchísimo. Fernanda, muchas gracias por participar. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Gracias. Sí, Mauricio, fue un placer. Igualmente, y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Gracias. Y Armando, pues también, de nuevo, muchas gracias. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Y pues como ven, el tema da para mucho. Ya programaremos otra tertulia sobre algún otro matiz del tema, porque es inagotable. Quisiera terminar este programa con una cita de Baruch Espinosa, que dice: yo no sé cómo enseñar filosofía sin convertirme en un perturbador de la paz. Pues muchas gracias por su participación. Nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.